Hormicentro Lanzarote, patrocinador oficial de Manos a la Arena. Saludos cordiales, muy buenas noches a una nueva edición de nuestro programa Manos a la Arena en Los Terreros. Estamos en el terrero municipal de Tinajo, donde en unos minutos le vamos a llevar a través de Biosfera Televisión el enfrentamiento que van a disputar el Club de Tinajo Perforaciones y Sondeo La Cañada y el Club Lucha San Bartolomé, dos equipos que llegan a este enfrentamiento. El Tinajo, pues tras celebrarse tres jornadas con dos derrotas y un empate, cuenta con un punto en la clasificación, el San Bartolomé, que pues tras dos jornadas celebradas, ya que libraba en la primera jornada de esta competición, cuenta con una victoria, una derrota, tres puntos en la clasificación. Luchada que corresponde a la 31ª edición Liga Cabildo, donde pues nosotros, como siempre decimos, pues nuestro deseo es que sea del agrado de todos los que en estos momentos están delante de la televisión, como no, de Biosfera Televisión. En los comentarios para esta gran luchada contamos con la colaboración del amigo Isidro de León, que es el monitor, entrenador de la base del Club de Tinajo. Buenas noches, Isidro. Hola, buenas noches, Pepe. Bueno, Isidro, su equipo, el Tinajo, que como he dicho, pues solamente un empate de tres luchadas. Me imagino que a intentar de ganar esta luchada para que no se quede descolgado de lo que es la clasificación. Sí, ahora mismo el Tinajo, pues esta es una lucha muy importante para ellos, donde solo con un punto después de tres luchadas pues tiene que conseguir los puntos. El San Bartolomé, aunque tiene una lucha menos y tres puntos también, pues también se lo juega todo, ya que son los equipos que en este momento parece que no despuntan como todos los demás. Y es una luchada bastante interesante, donde los dos equipos son equipos luchadores y fartos de puntos. Bueno, Isidro, estamos fuera de tiempo, el árbitro ya nos está haciendo señas para que dejemos la retransmisión. Simplemente agradecerte que estés en los comentarios y nos vemos ahora en los comentarios de esta luchada. Nada, encantado, Pepe. Bueno, nosotros que continuamos y vamos rápidos y veloces en busca de los destacados del Club Lucha San Bartolomé, Jonay Moreno, y del Club Lucha Tinajo, Moisés Olivero. Bueno, hemos cambiado el guión de las entrevistas a los mandadores. En este caso vamos a hacerlo con dos de los destacados de ambos equipos. Hablamos con el destacado C del Club Lucha Tinajo, Perforación y Sondeo La Cañada, Moisés Olivero. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Y el destacado B del Club San Bartolomé, Jonay Moreno. Buenas noches, Jonay. Hola, muy buenas noches. Bueno, Jonay, su equipo se enfrenta al Club Tinajo. Su equipo, pues, dos luchadas, una victoria y una derrota. Me imagino que con la ilusión de poder sacar algo positivo frente al Club Tinajo. Sí, venimos con las ganas que ya demostremos en Arrecife de poder llevarnos los tres puntos. ¿Y Jonay Moreno cómo se encuentra físicamente? Realmente bien. La verdad que me diría que me iba a encontrar mal al ser el cambio de primer año fuera de la isla, pero la verdad es que me encuentro cómodo y en todos los aspectos, y vamos a ver lo que sucede esta noche. ¿Y le gusta la competición de Lanzarote? ¿La trae? ¿Es una competición atractiva para Jonay Moreno, viniendo de Gran Canaria, pues de la primera categoría? Sí, la verdad que sí, ya se lo he comentado a varias gente de aquí, que me voy con la ilusión de ya devolver otra vez el próximo fin de semana. O sea que, por lo que me comenta, contento, ilusionado con el proyecto de venir a Lanzarote y de hacer un buen papel con el San Bartolomé. Sí, sí, esas son las ganas que uno trae de dejar ilusionado por lo menos la afición. Bueno, muchísimas gracias y suerte para esta lucha, Jonay. Muchas gracias. Bueno, Moisés, su equipo que, bueno, de tres luchadas, un empate y dos derrotas, esta noche pues no queda más que intentar ganar para no despegarse del pelotón de cabeza. Sí, esa ilusión traemos. Aquí en casa vamos a intentar darle una alegría a nuestros aficionados, que se están portando bien, y a ver si podemos sacar estos tres puntitos, que son muy importantes. ¿Cómo es este enfrentamiento frente a San Bartolomé? Una lucha difícil, San Bartolomé con dos destacados B, como son Jorge Quintero y Jonay Moreno. Tinajo tiene un buen equipo, la puntaría pues con Raico Santiago y Moisés Olivero.
¿Cómo es este enfrentamiento? ¿Complicado, asequible para poder ganarlo? Pepe, todas las luchas este año van a ser difíciles y esta, igual que otra, va a ser muy difícil. Ellos tienen un buen equipo de media, tienen dos destacados buenos arriba. Y nada, vamos a intentar cuadrar bien las sillas y a ver si la lucha sale bien y podemos llevarnos los tres puntos. ¿Y cómo se encuentra Moisés Olivero físicamente? Físicamente bien. Me siento un poquito incómodo porque esta semana no podía agarrar porque estoy trabajando por la tarde, pero físicamente bien, entrenando todos los días en el gimnasio y siempre haciendo algo, pero bien. Bueno, muchas gracias, amigo, y suerte para esta luchada. Gracias a ti, Pepe. Bueno. Bueno, pues son las palabras, fueron las palabras de dos de los protagonistas, dos de los destacados llamados a decidir el enfrentamiento entre el Cruz de Tinajo y el Cruz de San Bartolomé. Nosotros que descansamos unos minutitos y entramos ya de lleno con esta luchada donde se enfrentan Cruz de Tinajo, Perforación Edición de la Cañada y Cruz de Lucha San Bartolomé. Hasta ahora mismo. Renovados saludos, telespectadores de Biosfera Televisión. Ya tenemos a los dos equipos que se van a enfrentar en esta luchada, al Club Lucha Tinajo Perforación Edición de la Cañada y al Club Lucha San Bartolomé. Nosotros, como es habitual en el inicio de esta luchada, pues vamos a dar la alineación de ambos equipos. Lo harán por el equipo visitante, el Club Lucha San Bartolomé, los siguientes luchadores. La pareja de destacados B, Jorge Quintero, Jonay Moreno. El destacado D, Fernando Godoy. Los luchadores no clasificados, Jesús Pérez, Josa Falcón, David Medina, Aarón Santana, Santiago Cabrera, Jonathan Machín. Y los luchadores juveniles, Juan Pedro Díaz, Alejandro Tejera y Acaimo de León. Mandador, pues, en esta luchada, Jorge Quintero, ya que, bueno, su mandador, Jorge de León, pues aún está sancionado. Bregarán por el equipo local, el Cruz de Tinajo, los siguientes luchadores. El destacado A, Raico Santiago. El destacado C, Moisés Olivero. Los destacados D, Santi Castro, José Antonio Elvira. Los luchadores no clasificados, Calixto Rodríguez, Siendo Betancor, Kevin Ortega, David Pacheco, Chedey Pérez. Y los luchadores juveniles, Daniel Fernández, Miguel Cabrera y el luchador cadete Adargoma Rodríguez. Mandador, entrenador, José Martín. Árbitro principal de la contienda, Manuel Acuña, auxiliado por Adrián de León. Árbitros del Comité Insular de Lanzarote. Va a comenzar esta luchada entre el Club Lucha Tinajo y el Club Lucha San Bartolomé. Ya tenemos a los dos luchadores en el terreno. El luchador del Club Lucha Tinajo, Adargoma Rodríguez, 15 años, 82 kilos, 1,63, sus mañas, media cadera y cogida de muslo. El San Bartolomé lo hace con luchador Acaimo de León, luchador de 18 años, 104 kilos, 1,84, sus mañas, toque para atrás y desvío. Luchador de San Bartolomé, categoría juvenil, luchador del Club Lucha Tinajo, categoría cadete. Luchador que nuestro comentarista conoce muy bien, ya que es su entrenador, Isidro. Algo muy chiquito que se ve que cada temporada va mejorando y cogiendo condiciones, cogiendo físicamente cuerpo. Sí, bueno, entrenar a los dos. Pero sí que Adargo Mesteño está creciendo un poquito como luchador, está claro que es un hombre pequeño, ¿no? La estatura no la lleva, pero sí que ha ganado un poquito de saber luchar, sí, está mejorando un poquito, en cadete está haciendo una temporada más o menos buena. Bueno, pues de momento llegan a los límites del terreno, el árbitro les indica el centro del mismo, no es habitual que, bueno, dos luchadores tan jóvenes, pues no se tiren, ¿no? Confiamos en que se puedan tirar y seguramente que Isidro se van a tirar, uno de los dos va a caer en la arena. Es lo que esperamos, que uno caiga. Lo que pasa es que son dos luchadores más bien reservones, no son luchadores de mucho ataque. Ya, Argoma es un luchador que lo hemos visto que es más contrista que atacante. Y vemos al luchador de San Bartolomé Acaimo pues intentándolo, intenta toque para atrás. Y consigue meter burra izquierda y dan tierra con Adargoma Rodríguez.
En el terreno, dos nuevos luchadores en esta ocasión por parte del Club de Tinajo, Miguel Cabrera, luchador de 16 años, 69 kilos, 1,79 su maña, garabato y pardalera. El San Martín lo hace con el luchador Alejandro Tejera, 18 años, 82 kilos, 1,72 su maña, garabato y pardalera. Luchador del Tinajo categoría juvenil, luchador del San Bartolomé categoría juvenil, por lo tanto dos luchadores juveniles, que también Isidro, pues, atención, garabato y a la arena. Sí, este hombre del San Bartolomé yo pienso y creo que es un poquito más luchador, aparte me alegro de que esté luchando hoy porque lleva bastante tiempo con problemas de un hombro y seguramente que ya está bien y está en la brega, eso es bueno. En su primera agarrada vemos a dos nuevos luchadores en esta ocasión, al luchador del Tinajo. Daniel Fernández, un luchador de 17 años, 84 kilos, 1,83, un maño, garabato y cadera. El San Bartolomé lo hace con el luchador Juan Pedro Díaz, que intentaba cadera, se defiende el luchador del Tinajo, intenta toque por dentro. Juan Pedro Díaz, un luchador de 18 años, 90 kilos, 1,84, su maña, escogida de muslo y cadera. ¡Atención! Juan Pedro Díaz con esa cadera, pues dan tierra con el luchador del Tinajo, Daniel Fernández. Bonita lucha, donde los luchadores se han buscado y ha conseguido tirar el de San Bartolomé al luchador del Tinajo. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, a Caimo de León, Cruz Lucha San Bartolomé, a Darcoma Rodríguez, Cruz Lucha Tinajo. El pequeño luchador del Tinajo pues debe intentar derribar a Caimo, pero es a Caimo con un par de leras. Da en tierra con Darcoma Rodríguez, sube el primer punto para su equipo. En este momento, Tinajo 0, San Bartolomé 1. En su segunda agarrada, con la pena a su favor, Alejandro Tejera, San Bartolomé, Miguel Cabrera, Cruz Lucha Tinajo. Tal vez las primeras sillas, Isidro, del San Bartolomé, pues sean superiores a las tres sillas del Tinajo. Sí, creo que hay un poquito de superioridad. Son luchadores con ese añito de más que tienen, que ya son juveniles. Estos suben de cadete a juveniles, la mayoría de ellos, hay un cadete también. Y aquí se nota un poquillo. Pardelera del luchador del Tinajo y Contrea el luchador de San Bartolomé y se adjudica la segunda a su favor. Fuera de brega Miguel Cabrera, marcador Tinajo 0, San Bartolomé 2. Bonita contra, mete la pierna por dentro, cuando cree que el de Tinajo se lo lleva a la Pardelera lo tira, muy bonita contra el San Bartolomé. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por parte del San Bartolomé Juan Pedro Díaz, le hace frente por parte del Tinajo Daniel Fernández. Daniel Fernández, que debe intentar de ir a empatar la agarrada, ya que acumula una en su contra. Y bueno, hacer el sistema reducido, pues de caer, pues quedaría eliminado. Sí, quedaría eliminado. Dani tiene que luchar un poquito más bajo a este luchador de San Bartolomé, ya que es un luchador alto. Tiene que buscar la manera de, pues, tocarlo por dentro y descolocando hasta conseguir lo que él quiere, que es tirarlo. De frente y de la manera que le está luchando, Juan Pedro tiene... Garabato, atención, perdón Isidro, garabato potente de Juan Pedro Díaz, fuera de brega Daniel Fernández y lo que hablábamos, Isidro, se va al San Bartolomé en 0-3 y el Tinajo pues a intentar, me imagino que sacar hombres de la media para, bueno, contrarrestar los juveniles del San Bartolomé. Sí, ya están sacando ya este hombre del Tinajo, que es un hombre un poquito más superior que el que hay, para igualar el marcador, claro, se ha ido 3-0. Para hacerle frente al luchador de San Bartolomé, acá en Moreón, que continúa en brega, el Tinajo lo hace con el luchador Kevin Ortega, luchador de 21 años, 83 kilos, 1,78 su maña de billo y traspiés. Kevin Ortega, luchador técnico, pues en teoría superior al juvenil de San Bartolomé. Y veremos lo que sucede con estos dos luchadores. Bueno, intentaba traspiés Kevin, toque para atrás de Acaimo, contra perfecta con esa atravesada de Kevin Ortega. Y se adjudica la primera frente al juvenil Acaimo de León. Sí, la veteranía. Acaimo es un hombre juvenil todavía, este hombre es un luchador veterano, aunque es de corta edad, pero ha sabido tirarlo bien. Para hacerle frente al luchador juvenil del San Bartolomé, Alejandro Tejera, que continúa en brega, el Tinajo lo hace con el luchador Echeday Pérez, un luchador de 28 años, 90 kilos,
Sacón de camisa y a la arena. 1,78 de altura Yedei, su maña garabato girado y toque por dentro. En esta ocasión pues llevó la arena a su contrincante con sacón de camisa. Vemos en el terrero nuevamente a Juan Pedro Díaz. Le hace frente por parte del tinajo David Pacheco, que con ese toque para atrás pues da en tierra con el luchador del San Bartolomé, Isidro, pues posiblemente el marcador se coloque en 3-3. Sí, seguramente ya el tinajo en esta silla ya es superior. Ahora ya tiene que sacar el San Bartolomé buscando siempre que consigan tirar a los del tinajo, pero en esta silla seguro que el tinajo ya la iguala. Bueno, pues vemos en su segunda agarrada con la primera a su favor, Kevin Ortega, frente a Caimo. Espectacular, espectacular pardelera de Kevin Ortega, dando en tierra con Caimo de León. Una de las agarradas que nosotros tendremos en cuenta para la agarrada de la jornada, Isidro. Ha sido espectacular Kevin Ortega frente al juvenil Caimo de León. Tú lo dijiste al comienzo, Caimo es un hombre que se mueve, que lucha y siempre está a favor de que siempre haga una lucha bonita, espectacular como ha sido. En su segunda agarrada con la primera a su favor, Yedei Pérez frente al juvenil Alejandro Tejera, que entra de pardelera. Intenta contrear Yedei a la arena. Pero no es por no intentarlo, el luchador de San Bartolomé ha puesto todo lo que sabe, es juvenil y ha puesto todo su coraje y todo su saber. Yedei es mucho más luchador. Efectivamente, claro. Alejandro Tejera pues fue a por el contrario. Evidentemente Yedei Pérez pues es superior, pero el joven luchador de San Bartolomé lo intentaba y fue derribado por Yedei Pérez. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, David Pacheco Tinajo, Gango, y a la arena. Espectacular, señoras y señores. Gango por fuera de Juan Pedro Díaz, que empata luchas con David Pacheco. Ya tienes dos luchas para mirar para ver cuál de las dos pones. Se lo van a poner difícil esta noche. Yo espero una lucha buena, de buenas luchas. Juan Pedro me ha sorprendido un poquito. Yo espero que él siga creciendo como luchador y esto es lo que le hace falta. Iniciativa. Efectivamente, espectacular burra por fuera de Juan Pedro Díaz, que consigue empatar la lucha, como hemos dicho, con David Pacheco. En el terrero, para hacerle frente a Kevin Ortega, que continúa en brega, el San Bartolomé lo hace con el luchador Jesús Pérez, un luchador de 27 años, 107 kilos, 1,85 sus mañas, garabato y burra. Jesús Pérez, Isidro, que retorna a su club de origen, el club de San Bartolomé, aunque, bueno, también luchaba en el Playa Honda, de la cantera del Playa Honda, pero estuvo también una época en San Bartolomé. Jesús Pérez, que está realizando pues en este tramo inicial de competición pues unas buenas luchadas. Ya vimos como la semana pasada pues daba en tierra con el destacado de Octavio Pereira, y es un hombre importantísimo en la media alta del club lucha San Bartolomé. Sí, un luchador fuerte de brazo, luego tiene unos garabatos y unas medias caderitas rastreras que las hace muy bien, y es un luchador importante en el club lucha San Bartolomé. Bueno, pues Suso intenta levantada, se defiende Kevin Ortega. Kevin, un luchador que lucha bajito, y eso, pues Jesús tiene unos toques por dentro espectaculares. Está Kevin pues en una posición incómoda para Jesús. Y bueno, de momento lo intenta el luchador de San Bartolomé, nuevamente con levantada y a la arena. Jesús Pérez da en tierra con Kevin Ortega. Sí, esa media cadera de la que hablamos antes lo maneja bien con los brazos. Entonces Kevin intenta defenderse y Jesús con su lucha lo tira. Para hacerle frente al luchador del Culucha Tinajo, Yedei Pérez, que tiene una embrega. El San Bartolomé lo hace con el luchador Josa Falcón, luchador de 21 años, 103 kilos, 1,90, su maña es cadera y burra. Josef Falcón, que bueno, en la primera luchada de competición pues no participó con su equipo. Si lo vemos en esta ocasión, un luchador de la media que bueno, puede también pues ayudar a su equipo, al San Bartolomé. Por su talla debería ser hasta un poquito más. El problema de no luchar las primeras luchas de la temporada es porque está estudiando, está haciendo algo, unos estudios por la tarde noche, y entonces no le está dando tiempo para venir a entrenar. Me imagino que si está es porque ya ha cumplido los entrenos y en estos momentos está aquí. Es un luchador importante, ¿eh?
Bueno, pues queremos que nuestros telespectadores identifiquen a los dos equipos. El Club Yatinajo, pues viste con calzón azul, camisa blanca con franjas azules, y el San Bartolomé, pues con calzón y camisa blanca con franjas rojas, para que identifiquen, como decimos, a los dos equipos. Cadera que intenta Llosa y llegan a los límites del terrero. Hormicentro Lanzarote, transporte de mercancía por carretera. Camino Barranco Negro sin número, teléfono 928-180010. Bueno, Isidro, lo están intentando ambos luchadores. De momento estamos presenciando una bonita luchada en las primeras sillas con los juveniles de San Bartolomé y después con los luchadores que han salido por parte del Tinajo. Y bueno, esperemos que se continúe con buena lucha para que todos los aficionados que están en el terreno municipal del Tinajo disfruten y, como no, para todos nuestros telespectadores que nos están viendo a través de la televisión. Bueno, pues restan 20 segundos de esta primera agarrada. Josa Falcón, Crucha San Bartolomé, Chedey Pérez, Crucha Tinajo. Acumulan dos amonestaciones en la misma agarrada, con otra pues que harían eliminados. Atención, intentaba cadera Chedey y entraba con ese potente burra por fuera Josa. Y llega nuevamente a los límites del terrero. Esperemos que se tire, que terminemos contando de que se tiraron. Sí, está claro que son dos luchadores. Yedei lucha de pie, es un luchador un poco contrista, es un luchador que no le va a ir nada bien a Joshua. Pero esperemos que al final uno de los dos caiga. Bueno, pues resta prácticamente el tiempo concluido. Primera agarrada separada entre Josa Falcón San Bartolomé y Yedei Pérez Crucha Tinajo. En su tercera agarrada, empatados a lucha, el juvenil del Crucha San Bartolomé, Juan Pedro Díaz, frente al luchador senior no clasificado del Crucha Tinajo, David Pacheco. Conseguía empatar el luchador de San Bartolomé con aquella potente burra y en esta ocasión intentaba garabato, pero Contreras de toque para atrás, David Pacheco. Fuera de brega con Pedro Díaz, el Tinajo que se va en un punto en este momento. No, perdón, empate a 3. 3 a 3 en el marcador. Tras pues haber caído el juvenil de San Bartolomé con Pedro Díaz. El luchador de San Bartolomé intenta un garabato, pero no pierde la posición el luchador del Tinajo. Entonces se queda muy abajo y lo contrae hacia adelante. Bueno, pues están pidiendo silla en el Club Lucha San Bartolomé. Y bueno, ya vemos a Santiago Cabrera, que va a ser el rival del luchador David Pacheco. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, Jesús Pérez San Bartolomé, Kevin Ortega Tinajo. Es amonestado el luchador del Tinajo por mala posición de los brazos, por lo tanto, por la lucha invalidada. Bueno, creemos que la mesa federativa pues no está acertada, ya que han comentado que tiene tres amonestaciones Kevin Ortega y es en la agarrada anterior con Chedey y Joshua. Atención, que intentaba Kevin un sacón de camisa. Se defiende ahora en esta ocasión Jesús Pérez, que tiene bastante dominado Isidro a Kevin Ortega y, bueno, complicado lo tendrá el luchador del Tinajo. Siempre cabe el que lo pueda tirar, pero lo tiene difícil. Las condiciones de Jesús y de la forma de agarre, siempre con la boca, pantalón muy metidito adentro, es complicado. Pues acaba de tirar Jesús a Kevin Ortega bien tirado. Bueno, pues Jesús Pérez, de levantada y cadera, daba en tierra con con Kevin Ortega. Marcador, Club Lucha Tinajo 3, Club Lucha San Bartolomé 4. En su segunda agarrada, con la primera separada para ambos luchadores, lo hace por parte del Tinajo Chedey Pérez, le hace frente por parte del San Bartolomé Josa Falcón. Vamos a ver si no termina la agarrada igual que antes y estos luchadores se tiran, ya que son luchadores de luchar,
Lo que pasa es que son luchadores que se ven muy encontrados a la hora de hacer lucha uno con el otro. Bueno, de momento pues están pasivos, amonestados nuevamente por pasividad en la brega. Acumulan tres amonestaciones ambos luchadores, con otra pues que harían eliminados. Y bueno, de no luchar, pues les caería la cuarta y lo mandaría a la caseta a ambos luchadores. Yo esperaba algo más de estos dos, ¿eh? Todavía queda bastante tiempo, quedan más de 40 segundos de agarrada, pero los veo un poco pasivos, un poco contemplativos, no se están luchando, ¿no? Bueno, pues se les aplica la cuarta amonestación, ambos luchadores quedan eliminados, un punto para cada equipo. En este momento, Clucha Tinajo 4, Clucha San Bartolomé 5. Para hacerle frente al luchador del Tinajo, David Pacheco, que continúa en brega, el San Bartolomé lo hace con el luchador Santiago Cabrera, luchador de 19 años, 94 kilos, 1,85, sus mañas, cadera, traspié y garabato. Luchador del San Bartolomé, primer año de senior, frente pues, a un luchador David Pacheco, senior, pero bueno, curtido ya en 1000 batallas. David Pacheco, pues, es un luchador. Luchador veterano ya. Luchador veterano como Pacheco, que. Atención, que intentaba. Va a luchar, es un luchador. Siempre lucha. No tengo de que lucha siempre muy paradito, pero es resolutivo, ¿eh? Suele tirar siempre a alguien. Bueno, Pisante David, es un luchador de ataque también, un buen luchador. David Pacheco, que no hemos dado las estadísticas, es un luchador joven, Isidro, 26 años, 110 kilos, 1,80, su maña cadera y puente. Es un luchador que, bueno, está en plenitud de condiciones, 26 años. ¿Quién los pudiera tener, amigo? Ya pasamos por ello. Bueno, intentaba garabato Santiago Cabrera. Y se defiende el luchador del Tinajo, David Pacheco. Yo espero que se tiren, ¿eh? Los veo muy contemplativos, igual que la carrera de antes. Los veo dos luchadores que no están luchando con alegría, sino un poco esperando a verlas venir, pero deberían luchar. Bueno, pues amonestados ambos luchadores por pasar a la brega. Intenta cadera David Pacheco, está en los límites del terreno y el árbitro les indica al centro del mismo. Perforaciones y sondeos La Cañada, sondeos geotécnicos y pozos negros. Polígono industrial Playa Honda, teléfono 928-524270. Restan 25 segundos de esta primera agarrada. Y de momento, pues, los dos luchadores intentándolo. Tal vez un poquito más de iniciativa el luchador del Tinajo. Sí, a lo mejor, pero no tampoco dando todo lo que debe dar. La verdad que ya nos estamos empezando a acordar de las primeras agarradas donde vimos luchas espectaculares. Aquí, esa forma de luchar al que está en la grada y a nosotros, pues, no nos gusta. Bueno, pues, garabato de David Pacheco y Contreras. A punto estuvo de caer Santiago Cabrera, pero Contreras con esa atravesada y se adjudica la primera frente a David Pacheco. Acertado plenamente el árbitro, ya que sonaba el tiempo reglamentario, pero la lucha estaba iniciada y, como es normal, dejó seguir la agarrada y es David Pacheco quien cae a manos de Santiago Cabrera. A veces hablamos mucho, esperamos lo que no, al final los luchadores no nos dan, estaban un poco contemplativos, pero al final han terminado luchando. Atención a esta agarrada que promete bastante. Continúa en brega por parte del Club Lucha San Bartolomé, Jesús Pérez. El Tinajo lo hace con el luchador Gumercindo Betancor, luchador de espectáculo, buen luchador. Gumercindo Betancor, pues, es un luchador de 28 años, 87 kilos, 1,78 sus mañas, toque por dentro, par de leer y garabato, luchador combativo. Un gran luchador de espectáculo que lo tuvimos nosotros el pasado miércoles en nuestro programa de Manos a la Arena. Y bueno, el hombre está, pues, físicamente, nos comentaba que está bastante bien. Muy ilusionado en volver a su equipo que lo vio nacer como luchador. Y que, pues, lo que nos comentaba, que pues si la lesión le respetaban, pues quería, pues, hacer una buena temporada en el Club Yatinajo.
la está haciendo. Ha tenido luchas muy buenas, hasta el punto de que tiró a uno de los puntales del Club Lucha Unión Norte. Y luego ha tenido otras luchas donde no la ha ido tan bien, pero es un luchador espectacular, un buen luchador, un hombre de entreno, de brega, y lo da todo cada vez que aquello. Se le ve muy bien este año. Igual que Jesús, que también le veo bastante bien, lleva también unas temporadas dando bastante espectáculo a un nivel bastante aceptable. Están muy bien los dos. Bueno, pues restan 59 segundos de esta primera agarrada entre estos dos luchadores de espectáculo, Jesús Pérez San Bartolomé, siendo Betancor Tinajo, siendo Betancor que tiene dominado a Jesús Pérez, Pardelera y a la arena. Bonita el lucha. Que la sigue la consigue, y siendo Betancor pues salió a por todas y da en tierra frente a Jesús Pérez, adjudicándose la primera a su favor. En el terreno dos nuevos luchadores en esta ocasión. Por parte del Tinajo lo hace el luchador Calixto Rodríguez, un luchador de 27 años, 109 kilos, 1,89, su maña es colla de muslo y toque para atrás. El San Bartolomé lo hace con el luchador David Medina, un luchador de 22 años, 105 kilos, 1,86, su maña es cadera y pardelera. Dos luchadores importantes en ambos equipos. Calixto Rodríguez, que es un luchador importantísimo en el Tinajo, toque por dentro perfecto y da en tierra con el luchador del San Bartolomé, David Medina. Sí, son luchadores ya de la media alta, ya son luchadores con mucho saber. Me extraña un poco cómo ha caído el de San Bartolomé, porque es un luchador que a mí también me gusta, pero lo ha engañado bien el majorero por parte del Tinajo. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, lo hace por el Club Lucha San Bartolomé, Santiago Cabrera. Por parte del Tinajo, David Pacheco, que con esa espectacular cadera consigue empatar la brega con el luchador del San Bartolomé, Santiago Cabrera. Muy bonita lucha, esperemos que esto sea lo habitual esta noche. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, Gumercindo Betancor, Club Lucha Tinajo, Jesús Pérez, Club Lucha San Bartolomé. Jesús Pérez, que nos imaginamos que intentará de ir a empatar la agarrada, ya que acumula una lucha en su contra. ¿Cómo ves esta agarrada, esta segunda agarrada, Isidro, frente Jesús Pérez, frente a Haciendo? Yo, hombre, en este momento Jesús Pérez tiene que ir a luchar, porque si no quedaría eliminado. Yo espero que vaya a luchar Haciendo, de todas maneras nunca deja de luchar, es un luchador que siempre está buscando, pero Jesús ya tiene que ir a por él. Bueno, pues han sido amonestados ambos luchadores por pasividad de la brega. Intenta Jesús un garabato. Haciendo tiene una posición muy bajita y ahí su uso de garabato pues es complicado de que pueda llegar. Para ello pues debe intentar de subirlo. Pardelera, que intentaba Suso, cadera y a la arena. Muy bonita lucha. Bonita agarrada, señores y señores, que nos están ofreciendo estos dos bravos luchadores. Jesús Pérez consigue empatar la agarrada con Cinto Betancor, con lo cual lo veremos en una tercera agarrada. ¿Cómo lo saca de abajo, lo suspende y de Pardelera? Muy bonita lucha, sí señor. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, Calixto Rodríguez, Club Lucha Tinajo, David Medina, Club Lucha San Bartolomé. Se adjudicaba la primera a su favor con aquel precioso toque por dentro del luchador del Club Lucha Tinajo, David Medina, que intentará de empatar la agarrada. Estamos presenciando una buena lucha de momento, bonita agarrada, una lucha dinámica que pues estarán disfrutando todos nuestros telespectadores. Recordamos que retransmitimos desde el terreno municipal de Tinajo el enfrentamiento entre el Club Lucha Tinajo, Perforación y Sondeo La Cañada, y el Club Lucha San Bartolomé a través, como no, de Biosfera Televisión. Ahora mismo estamos pues en las mismas condiciones que antes. El luchador de San Bartolomé tiene un lucha a favor, el de San Bartolomé tiene que tirarlo si no quiere quedar eliminado, y esperemos que el espectáculo siga sumando, que se siga viendo una lucha bonita como hasta ahora. Burra que intentaba David Medina. Calixto Rodríguez pues que en una posición bajita, David Medina pues cruzado arriba intentando de sacarlo de cadera. Atención, llegan al límite del terreno. Bonita agarrada, oigan los aplausos del público a estos dos luchadores que están intentando derribarse. David Medina, que tal vez con más iniciativa porque acumula una lucha en su contra.
La verdad que la lucha está siendo bonita, ¿eh? Como decías tú antes, la gente aplaude, vibra cuando los luchadores van a luchar, aunque no se tiren, pero se ve la iniciativa, el pundonor y las ganas de tirar al contrario. Eso es muy valioso. Bueno, pues se disponen a afrontar los 30 segundos que restan de esta segunda agarrada. David Medina, Cruz San Bartolomé, Calixto Rodríguez, Cruz Lucha Tinajo. Se intenta pasar a los zurdos el luchador del San Bartolomé. El tiempo que transcurre en su contra. Nuevamente, pues en... Pues David Medina lo vemos pues sin agarre prácticamente los dos, al luchador de San Bartolomé. E intentándolo como más maña que fuerza. Con más fuerza que maña, queremos decir, Isidro. Y a la desesperada, porque prácticamente restan 7 segundos y debe intentarlo a toque de pito. Pero no entiendo yo a veces por qué los luchadores se separan buscando esa... Eso es como deformar la lucha, ¿no? La lucha es más agarre, otro tipo de aquello. Así cuando se buscan esa forma de luchar, pues no es lucha, no es lo ortodoxo. Bueno, pues restan 7 segundos, como decimos, de esta segunda agarrada. Intenta David Medina paralela. Se defiende el luchador del Tinajo, que intenta contrarrestar y consigue David Medina en el tiempo reglamentario empatar la agarrada con Calixto Rodríguez. Impresionante esta agarrada, donde lo intentó el luchador de San Bartolomé, Isidro, y conseguía llevar la arena a Calixto Rodríguez. Sí, ya no quedaba tiempo, ya casi, pues mete esa pardelera un poco a la desesperada a ver qué es lo que hay y lo tira. Ha sido muy parecido a lo de antes, muy bonito. En su tercera agarrada, empatados a lucha por el Club Lucha Tinajo, lo hace el luchador David Pacheco, por el Club Lucha San Bartolomé lo hace Santiago Cabrera. Agarrada importante para ambos equipos. En este momento, marcador Tinajo 4, San Bartolomé 5. No nos cansamos de decir que hasta el momento estamos disfrutando de una gran luchada. Una luchada de las que nos gustan a nosotros, de las luchadas que dan espectáculo a los luchadores. Y donde pues la afición que está en el terreno municipal de Tinajo está disfrutando. Hemos oído en varias ocasiones ovación y aplauso a los luchadores y, como no, todos nuestros telespectadores que en este momento pues están delante de la televisión. Sí, la verdad que ha sido un espectáculo bonito. Esperemos que todos los luchadores también terminen luchando, ¿eh? Están otra vez en una manera de ver por dónde entran, tentando, y esperemos que al final los dos consigan luchar. Bueno, pues han sido molestados nuevamente por Pasidal La Brega. Los dos luchadores se han tomado un respiro. Están empatados a luchas y a amonestaciones. Y veremos lo que sucede en los 30 segundos que restan de esta tercera agarrada, que nuevamente han sido amonestados. Acumulan 3 amonestaciones ambos luchadores. Con otra, pues quedarían eliminados. Atención que intentaba cadera David Pacheco. Se defiende el luchador de San Bartolomé. Están en los límites del terreno y nuevamente al centro del mismo. Lo están intentando, tanto uno como el otro están intentando tirarse, pero no lo consiguen. Están en una acción muy contemplativa uno como otro, a ver si... Nuevamente intenta cadera David Pacheco, restan 5 segundos de agarrada. Y bueno, 4 segundos Isidro, que puede caer uno de los dos luchadores o pueden quedar eliminados. Sí, pero bueno, antes faltaba menos y el luchador de San Bartolomé tiró muy bien al del Tinajo. Esperemos que en este momento pues pase lo mismo. Lo intenta nuevamente el luchador del Tinajo. Atención. Y nuevamente cae el luchador del Tinajo, como pasara en la primera agarrada. Tal vez, bueno, una pena por parte de David Pacheco, ya que lo intentó. Y bueno, sonaba nuevamente el tiempo reglamentario, pero el árbitro, pues a buen criterio, nuevamente dejaba seguir la agarrada, ya que estaba iniciada.
y caía nuevamente David Pacheco. Marcador Tinajo 4, San Bartolomé 6. Pacheco se queja un poco de que él llevó toda la iniciativa y al final le tocó caer. Al final el árbitro es el que manda. Él ha decidido que no era lo suficiente y al final le tocó caer. En su tercera agarrada y empatada lucha por parte del Club Lucha Tinajo, siendo Betancor por parte del Club Lucha San Bartolomé, Jesús Pérez. Ambos luchadores importantísimos en ambos equipos. Siendo Betancor pues en una posición bastante bajita, intentándolo con Jesús Pérez. Y nuevamente los aplausos del público pues con estos dos luchadores que están intentando pues ir a la arena. El público vibra, Pepe. Eso significa que los dos luchadores están luchando. Hay espectadores que ven que y piensan que el luchador del Tinajo mete la cabeza. Yo creo que no, está intentando luchar. Eso está un poco con los brazos dentro, intentando que no le entre, pero está haciendo una lucha buena. Bueno, pues un minuto que resta la misma y tronchada de Sindo Betancor, tal vez pues un mal paso que dio Jesús Pérez y aprovechó Sindo para entrar con esa tronchada y derriba a Jesús Pérez, un hombre importante en la media alta de San Bartolomé y un punto importante para el Tinajo, que en este momento pues Tinajo 5, San Bartolomé 6. Si el de antes era importante, ahora también es lucha, volvemos a contarnos lucha y dos luchadores que el que caiga pues se notaría en la participación del equipo, ¿eh? Bueno, nuevamente pidiendo la silla a San Bartolomé, ya que vemos que es Aarón Santana el que va a salir a la silla y le va a hacer frente en la agarrada con Cinto Betancor. En el terreno, empatados a lucha, Calixto Rodríguez, Club Lucha Tinajo, David Medina, Club Lucha San Bartolomé. Como bien dice nuestro comentarista, si importante fue la agarrada pasada entre Suso y Sindo, esta agarrada pues también es importantísima para ambos equipos. Cogida de muslo de Calixto Rodríguez, intenta tocar para atrás, padelera que intenta David Medina y consigue. Espectacular esta agarrada, la verdad Isidro que estamos presenciando una luchada tremenda. Calixto Rodríguez salió también a intentar derribar a David Medina y lo consigue. Por lo tanto, pues el marcador empata 6 y qué luchada estamos viviendo en el terreno municipal de Tinajo. Lo que está claro es que el que lleva la iniciativa, el que busca, es el que siempre consigue tirar al contrario, es lo que está pasando hasta ahora. La verdad que está haciendo una lucha muy bonita. Y bueno, pues en el terreno para hacerle frente al Club Lucha, al luchador de Club Lucha San Bartolomé, Santiago Cabrera, el Tinajo ya pone en brega a uno de sus destacados, al luchador José Antonio Elvira, 23 años, 107 kilos, 1,77 su maña, media cadera y toque para atrás, como hemos dicho, luchador del Tinajo, categoría destacado D. Y bueno, el mandador José Camurria pues ha sacado a Antonio Elvira para intentar derribar al luchador Santiago Cabrera. Lo que dijimos antes, Santi es un luchador joven que se lo va a poner difícil a José Antonio, claro, un luchador que va a ir a defenderse, a intentar que no lo tire, y José Antonio tiene que tirarlo, claro. Hombre, en teoría José Antonio es superior por la categoría, pero Santi es un luchador contrista, un chaval de primer año senior y que está crecido tras dar en tierra con David Pacheco. Y bueno, veremos lo que sucede frente a José Antonio Elvira y Santiago Cabrera. Son dos luchadores que seguramente lo van a dar todo. A José Antonio Elvira pues tiene que tirarlo por su mayor nivel de lucha, ya que es un luchador clasificado. Y Santi, pues, crece como luchador. Pues lo acaba de tirar José Antonio. Bonita lucha. Efectivamente, José Antonio Elvira, de toque para atrás, da en tierra con Santiago Cabrera y se adjudica la primera a su favor. Para hacer frente al luchador del Tinajo Comerciando Betancor, que continúa en brega. El San Bartolomé lo hace con el luchador Aarón Santana. Siendo Betancor, pues muy fácil dan tierra con Aarón Santana y se adjudica la primera a su favor. Sí, lo hace con una cierta facilidad, ya que aquel luchador del Tinajo es un luchador con más competitividad. Este hombre no tiene su nivel.
Para hacer de frente al luchador del Tinajo, Calixto Rodríguez, que continúa en brega. El San Bartolomé lo hace con el luchador Fernando Godoy, luchador de 20 años, 115 kilos, 1,90 su maña, cadera y paralela. Luchador del San Bartolomé, categoría destacado de. Frente a Calixto Rodríguez, pues entendemos que no lo tendrá nada fácil. Calixto es un buen luchador, es libre, no es clasificado, queremos decir, para que nos entiendan nuestros telespectadores. Pero Isidro, pensamos que en condiciones, pues prácticamente, si no igual que Fernando Godoy, que es destacado, similares condiciones frente al luchador de San Bartolomé. Sí, sí, la verdad que sí, este hombre, el majorero, es un luchador, y aparte que es un luchador veterano, con muy buena técnica, muy, sabe estar en el terreno, y es muy complicado de tirar, y se le da muy bien la gente que tiene clasificación. Efectivamente, Calixto es un hombre peligroso, un hombre de la media alta del Tinajo, importantísimo en su equipo. Y bueno, el destacado de San Bartolomé, pues pensamos que salió con la meta de eliminar a Calixto, porque prácticamente no ha sacado un brazo. Recordamos que este luchador ya está advertido de sanción, y bueno, de que ha eliminado amonestaciones, pues una luchada de arresto. Esperemos que no, que al final luchen y se pueda ver lucha, pero para tirar al majorero, a Calixto, hay que ser. Lo tira muy bien, ha esperado la oportunidad y lo ha tirado. Pues aprovechó que se quedó suelto el luchador del Tinajo, y con tronchada Fernando Godoy se adjudica la primera frente a Calixto Rodríguez. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, el destacado del Tinajo, José Antonio Elvira, frente al luchador del San Bartolomé, Santiago Cabrera. José Antonio quien levanta y parte al luchador del San Bartolomé. En este momento, marcador, Tinajo, perforaciones y sondeos, La Cañada 7, Club Lucha San Bartolomé 6. Puede irse en un punto más el Club de Tinajo. Sí, siendo Betancor, pues da en tierra con Aarón Santana, que bueno, en teoría es superior al luchador de San Bartolomé. Sacón, que intenta siendo. O sea, Aarón Santana, que bueno, intenta también un sacón, pero está siendo bastante lejos, y bueno, de toque por dentro, nuevamente siendo quien da en tierra con Aarón Santana, y sube uno punto para su equipo. En estos momentos, Tinajo 8, San Bartolomé 6. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, el destacado del Club de San Bartolomé, Fernando Godoy, frente al luchador del Tinajo, Calixto Rodríguez. Ambos luchadores acumulan dos presentaciones, cadera y burra del luchador de San Bartolomé. Levanta en cadera y remata con burra. Fuera de brega Calixto Rodríguez. Isidro, la verdad que nosotros dijimos que eran luchadores de similares condiciones, pero parece que nos escuchó Fernando Godoy y empleó su categoría, y dan tierra con Calixto, y un punto para San Bartolomé. En estos momentos, Tinajo 8, San Bartolomé 7. Sí, dijo, aquí estoy yo, lo levantó bien de cadera, remató con un ganchito hacia atrás y marcó la diferencia. Para hacerle frente al luchador del Tinajo, José Antonio Elvira, que continúa en brega. El San Bartolomé lo hace con uno de sus puntales, con el veterano luchador Jorge Quintero, luchador de 40 años, 130 kilos, 1,89, su maña, cadera y burra. Luchador de San Bartolomé, categoría destacado B. Vemos ya la artillería pesada del San Bartolomé en brega, Isidro. Y veremos lo que sucede frente a José Antonio Elvira, que es amonestado por agarrón de mano, cuando Jorge Quintero pues prácticamente lo tenía dominado para llevarlo a la arena. No hay que decir que Jorge Quintero sea un grandísimo luchador, en el sentido de que sea un luchador, pero físicamente es un portento, ¿eh? Él todo lo basa en su poderío. José Antonio tampoco es, pero lo vemos complicado, que José Antonio pueda parar
a Quintero. Jorge es un hombre muy fuerte, José Antonio pues intenta luchar por debajo, pero Quintero de que coja la boca pantalón, seguramente pues lo subirá, como solo me decía, al ascensor. De todas maneras esperaremos acontecimientos. Vemos que José Antonio estaba haciendo amonestación, ya que le estaba pues cogiendo la boca manga de la camisa a Jorge, y de tronchada es Jorge Quintero quien se adjudica la primera a su favor frente a José Antonio Elvira. Quintero es un hombre muy fuerte, coge la boca pantalón, te domina y pues... En el terreno vemos a dos destacados, en esta ocasión vemos al destacado B del que lucha San Bartolomé, Jonay Moreno, luchador de 31 años, 109 kilos, sus mañas, cadera, pardelera y burra, estatura 1,91, frente al veterano luchador del Tinajo, el luchador Santi Castro, 40 años, 106 kilos, 1,82, sus mañas, cadera y burra. Luchador que lucha bastante con los pies, y también Santi Castro es un luchador muy contrista. Jonay Moreno, que en las dos luchadas que lo hemos visto, tanto en la luchada amistosa y en la primera luchada de competición, pues hemos visto a un buen luchador. Se ha quedado sin agarre el luchador del Tinajo. Intentaba aprovechar pues Jonay Moreno, que Santi pues estaba sin agarre, para intentar tirar de cadera, pero al final se defendía el veterano luchador del Tinajo y llegan a los límites del terreno y el árbitro le indica al centro del mismo. Yo creo que vamos a ver una muy buena agarrada. El luchador de San Bartolomé tiene que llevar iniciativa ya a su clasificación, y el luchador del Tinajo un poco a defenderla, a ver a venir e intentar cogerla a la contra. Bueno, pues de momento 30 segundos que han disputado estos dos destacados, el D del Tinajo Santi Castro y el B del San Bartolomé Jonay Moreno, que nos imaginamos que intentará pues nuevamente derribar a Santi Castro. Jonay Moreno pues es uno de los puntales de San Bartolomé, Santi es destacado, atención. Ha sido amonestado el luchador del San Bartolomé, según el colegiado, por dar pues el tirón con la pierna hacia atrás. Y peligrosamente pues creemos que tiene dos amonestaciones. Una el luchador del Tinajo y dos el de San Bartolomé. Bueno, ratificamos las amortizaciones. Acumula una amortización el luchador de San Bartolomé, ninguna el luchador del Tinajo. Bueno, es que el colegiado pues sonaba el silbato en la orilla del terrero y nosotros pensamos que había sido amonestado Santi, pero el que fue amonestado en el nuevo agarre de esta agarrada fue Jonay Moreno, al tirar pues la pierna hacia atrás. Por lo tanto, el destacado de San Bartolomé más obligado en esta ocasión a luchar. Garabato de Santi, contrea perfectamente el destacado de San Bartolomé y se adjudica la primera frente a Santi Castro. Es un luchador, no lo cansamos de decirle, muy peligroso, Isidro, y que le hace bastante frente a cualquier destacado. Sí, pero el luchador de San Bartolomé me sorprende. Santi le tiene un buen garabato y lo contrea con una cierta facilidad. Para hacerle frente al destacado de San Bartolomé, Fernando Godoy contra una brega, el Tinajo lo hace con el luchador Moisés Olivero, luchador destacado C, 27 años, 115 kilos, 1,76 su maña, ganchillo, cadera y sacón, buen luchador Moisés Olivero, luchador que gusta la afición, luchador espectacular, que intentará derribar a Godoy. Atención, garabato de Fernando Godoy, perdón, de Moisés Olivero, y contrea el destacado de San Bartolomé, Isidro. Sorprende a Moisés Olivero y atención, que Moisés Olivero debe andar fino en la segunda agarrada para poder empatar con Fernando Godoy. Bonita lucha, sí señor. Vuelve a ser igual, lucha Moisés y lo contrae con una cierta facilidad el luchador de San Bartolomé. Muy bonita lucha esta noche, Pepe. En su segunda agarrada, con la primera a su favor, el destacado B del Club de San Bartolomé, Jorge Quintero, frente al destacado D del Club de Tinajo, José Antonio Elvira.
La lucha está bastante emocionante, preciosa contra de Pardelera de Jorge Quintero. Da en tierra con José Antonio Elvira. Marcador empate a 8. La luchada de Isidro que está, como decimos, emocionante, muy bonita, muy buenas agarradas y la afición que está disfrutando con esta gran luchada que están presenciando en este terreno municipal de Tinajo. Sí, la verdad que la lucha está siendo buena, el Tinajo está ganando una ventaja, aunque el marcador está 8-8, pero gana una ventaja de que todos sus luchadores en silla tienen una lucha a favor y aparte con una cierta diferencia, ¿eh? Bueno, pues con el empate a 8 en el marcador, se enfrentan en su segunda agarrada con la primera a su favor, Jonay Moreno, Culucha San Bartolomé, Santi Castro, Culucha Tinajo. Santi Castro que intentará de empatar la brega. Jonay Moreno es un luchador también contrista y veremos lo que sucede. Están en estudio, están mirando ahí quién tiene la falta, ya que Santi Castro no lo tiene claro y sí creo que le indica que el luchador de San Bartolomé tiene una amonestación más. Efectivamente, acumula una amonestación Jonay Moreno y ninguna Santi Castro. Bueno, pues se inicia esta segunda agarrada e intentaba, ya lo decíamos, intentaba meter el cuadril para levantar de cadera Santi, pero contrea perfecta con esa potente burra Jonay Moreno y dan tierra con Santi Castro. Marcador Tinajo 8, San Bartolomé 9 y qué final de luchada nos espera Isidro, ya que la verdad es que nosotros aún pues evidentemente no nos decantamos por ningún equipo. Pero la luchada la verdad que está bastante, bastante emocionante. Está buena y esperemos que los puntales al final den el mismo espectáculo que la cola y media de estos dos equipos. Para hacerle frente al destacado B del Culucha San Bartolomé, Jorge Quintero, que continúa en brega. El Tinajo reaparece, Gomercindo Betancor, que hasta el momento ha dado en tierra con dos adversarios. Se va a medir a un coloso como es Jorge Quintero. Veremos lo que sucede. El bravo luchador del Tinajo, pues es un luchador, Isidro, que no se achica ante nadie. Evidentemente, el poderío y potencial de Jorge Quintero, pues es superior a Sindo. Y es amonestado el luchador del Tinajo por mala posición, entendemos, de la cabeza. El árbitro pues prácticamente no dice por qué amonesta al luchador del Tinajo. Isidro. Yo creo que lo amonesta por la cabeza. Hombre, yo veo una falta un poco rápida, pero lo amonesta por la cabeza. Bueno, nosotros apreciamos que es por la cabeza, pero lo que queremos decir es que el árbitro pues no indicaba la amonestación. Simplemente tocaba el pito. Y sí, amonestaba no lo hacía, haciendo. No lo hacía claramente, ¿no? Bueno, pues reanuda esta primera agarrada. Intenta toque por fuera el luchador del Tinajo. Tiene bastante dominado el puntal de San Marta, uno de los puntales de San Bartolomé. Haciendo, atención, que intentaba haciendo Pardelera. Ay, atención, que a punto estuvo Sindo de llevar a la arena a Jorge Quintero. La verdad, Isidro, que Sindo es un luchador que, como decíamos, no se achica ante nadie, un luchador imprevisible, un luchador que es capaz de dar en tierra con cualquier destacado, como ya lo hizo, como bien dice nuestro comentarista, con Agustín Mayor. Y la verdad es que veremos lo que sucede. Se lo está poniendo difícil a Quintero. Yo también pensaba que Quintero, con su físico, con su fuerza, pues iba a dominar fácil la situación. Pero este hombre es un hombre de nervio y aparte no físicamente no se le ve las fuerzas que tiene, porque es un hombre muy complicado, sí. Bueno, pues está sin agarre Gomercindo, Quintero dominando a Gomercindo, intentaba sacón de camisa y nuevamente el árbitro lo separa y les indica el centro del terrero. Hormicentro Lanzarote, Camino Barranconegro sin número, teléfono 928-18-0010. Bueno, pues se disponen a afrontar los 59 segundos que restan de esta primera agarrada. El destacado B del Culucha San Bartolomé, Jorge Quintero. Y el luchador no clasificado del Culucha Tinajo, Sindo Betancor.
que hasta el momento pues le está haciendo bastante frente al destacado de San Bartolomé. Ciertamente siento pues tiene una amonestación y ninguna Jorge Quintero. El árbitro pues ha pedido ayuda a su linier para que intenten de adoptar la posición de Brega y agarrar correctamente. En este momento lo hace y espectacular Sindo Betancor. Intentaba Jorge Quintero, lo cogía pues prácticamente de imprevisto. Precioso toque por dentro, increíble el luchador del Tinajo Isidro, y los aplausos del público, la ovación para Sindo Betancor. Qué espectacular Sindo Betancor. Seguimos con el espectáculo, seguimos con la lucha. Y aquí igual, qué bonita, atención, qué agarrada también. Salió Museo Olivera por todas, intentaba cadera, estuvo pues prácticamente en el suelo Fernando Godoy, que se defendió como gato panza arriba. Están disputando una tremenda agarrada. El destacado del Tinajo, pues que debe andar fino, debe andar seguro para intentar empatar la agarrada. Y Fernando Godoy, que lo vemos crecido, Isidro. Y bueno, de momento Moisés, que no puede empatar la agarrada. Bueno, ha salido impetuoso, ha salido bien, lo ha tenido montado. Este hombre se ve que se defiende muy bien, tiene la cadera metida. La verdad que... Amonestación, luchador del Tinajo, perdón, del San Bartolomé, por pasividad. Y qué agarrada, señores y señores, increíble, impresionante. Estuvo en el suelo Moisés Olivero. Bueno, pensamos que la lucha era para Moisés, pero Fernando Godoy daba en la arena con Moisés Olivero, que estuvo en el suelo, queremos decir. Fernando Godoy se defendió a última hora. Increíble la luchada que está realizando el destacado de San Bartolomé. El Tinajo que pierde a uno de esos baluartes. Al destacado C. Moisés Olivero. Y bueno, prácticamente el destacado a Raico Santiago y Gomercindo Betancor son los dos hombres que le quedan al Tinajo para intentar de derrotar al San Bartolomé. Bueno, pues continúa en brega el destacado B del San Bartolomé, Jonay Moreno. El Tinajo lo hace con su máximo exponente, el destacado A, Raico Santiago, 30 años, 136 kilos, 1,85, su maña toque para atrás de bío y cadera. Raico Santiago, que salió a derribar a Jonay. Jonay, lo dijimos desde un principio, es un luchador contrista, una agarrada importantísima para ambos equipos, una agarrada que puede decidir la luchada. Esperaremos acontecimientos. Esperemos que el luchador del Tinajo dé su nivel. Aunque últimamente no lo estamos viendo luchar bien. Este chiquito del San Bartolomé es un luchador pues que no va a ser fácil, ¿eh? Bueno, a Raico Santiago no le están saliendo las cosas. Es un gran puntal. El hombre pues lo está intentando, al igual que en otras luchadas, y bueno, no le han salido las cosas a Isidro. Y cuando un luchador entra en una mala racha, pues es complicado, y más cuando se es el máximo puntal del equipo, ¿no? Que es el más responsable para decidir la luchada. Y bueno, de momento pues transcurre el tiempo, 50 segundos que restan de esta primera agarrada entre Raico Santiago, destacado A del Tinajo, y Jonay Moreno, destacado B del Club Ya San Bartolomé. Bueno, pues nosotros tenemos otra agarrada para decidir la agarrada de la jornada. Precioso toque por dentro de Sindo al destacado Jorge Quintero. Y veremos lo que sucede en el resto de la lucha, lo que queda de luchada. El marcador 8-10, amonestados ambos luchadores. Y bueno, Raico que no puede de momento con Jonay Moreno. No, la verdad que no está claro que... Ve que la silla está a su favor, está intentando pues estarse quieto, intentando ver a ver cómo van las cosas, ya que tienen la silla a favor. Bueno, nuevamente hemos estado ambos yo por pasividad. El tiempo está concluido. Concluyen separada esta agarrada entre Jonay Moreno, destacado B, San Bartolomé, Raico Santiago, destacado A, Tinajo.
En el terrero, con la primera a su favor, en su segunda agarrada, Gumerecindo Betancourt, Cruya Tinajo, Jorge Quintero, Cruya San Bartolomé. Se adjudicaba la primera a su favor con aquel precioso, espectacular, increíble toque por dentro, Gumerecindo Betancourt, frente a Jorge Quintero. Veremos lo que sucede en esta segunda agarrada, donde el puntal, uno de los puntales de San Bartolomé, pues intentará, no le queda otra que empatar la agarrada con Sindo. De lo contrario, pues quedaría eliminado. Atención, que intenta cadera Jorge Quintero. Intenta cadera y a la arena. Impuso su potencial Jorge Quintero y consigue empatar la agarrada con Gumerecindo Betancourt, con lo cual lo veremos en una tercera agarrada. Bonita agarrada. Quintero ha luchado con lo que sabe, con todo su poderío. Ha metido dentro a Gumerecindo y lo ha partido hacia atrás como una tabla. En su segunda agarrada, con la primera separada para ambos luchadores, duelo destacado. El destacado A del Cruya Tinajo, Raico Santiago, frente al destacado B del Lucha San Bartolomé, Jonay Moreno. Ambos luchadores acumulan dos amonestaciones. La luchada que está en la recta final, una luchada increíble, espectacular. Atención, que intentaba toque por, para atrás el luchador del Tinajo. Intenta sacón de camisa. Se defiende el destacado de San Bartolomé, dos luchadores que pues se conocen a la perfección, son dos luchadores de la isla hermana de Gran Canaria y seguramente pues habrán agarrado en infinidad de ocasiones. El luchador pues prácticamente Raico Santiago, 30 años, Jonay Moreno, 31 años, con lo cual Isidro pues habrán agarrado en Gran Canaria, pues en infinidad de ocasiones. Sí, está claro que son luchadores que se conocen, aparte que se les ve, son luchadores dos puntales y se habrán visto pues, infinidad de veces en Las Palmas. Bueno, pues se disponen a afrontar el minuto 5 segundos que restan de esta segunda agarrada. Raico Santiago Tinajo, destacado A. Jonay Moreno, San Bartolomé, destacado B. El árbitro pues indicándoles que pues bajen en, y cogen la posición de brega, de agarrada. Lo hacen en estos momentos, ambos luchadores con las dos boca manga del pantalón cogidos. Raico Santiago que bueno, intentándolo por Isidro, no llega a ejecutar la maña, intentaba toque para atrás, intenta pasarse a los zurdos. Vemos a los dos luchadores pues con las cabezas de puntas. No sé. La verdad que está siendo una lucha un poquito enredada. No es lo que estábamos viendo hasta ahora. Entre dos puntales que no buscan, no tienen la manera de tirarse. Bueno, vemos a Raico que intenta sacón, pero llega nuevamente a los límites del terrero y el árbitro le indica al centro del mismo. Perforaciones y sondeos La Cañada, sondeos geotécnicos y pozos negros, polígono industrial, playa honda. Teléfono 928-52-4270. De momento no logran derribarse, restan 30 segundos, Isidro, y bueno, la luchada que está pues igualadísima, aunque el Tinajo pues vaya por detrás del marcador, 8-10, favorable al San Bartolomé. Pensamos que esta es una agarrada clave para la victoria de alguno de los dos equipos. Sí, Pepe, esta es la lucha que va al final seguramente la victoria a uno de los dos equipos. Ya que bueno, si cae Raico, pues Sindo está empatado a lucha con Jorge Quintero. En teoría Jorge es superior, aunque Sindo es capaz de todo. Pero si Raico da en tierra con Jonay Moreno, la balanza se iguala bastante. Veremos lo que sucede en estos 30 segundos que restan para la conclusión de esta segunda agarrada. El luchador del Tinajo tiene que ir a luchar e intentarlo. Tiene que ir a por él, tiene que luchar. No le veo yo, Ahí se entregó. Prácticamente se entregaba a Raico. A punto estuvo de aprovechar esa situación Jonay Moreno. El garabato izquierdo de Raico Santiago. El tiempo que está prácticamente agotado, va a concluir en separada.
y van a quedar eliminados ambos luchadores, subiendo un punto para cada marcador. Tinajo 9, San Bartolomé 11, la balanza que se inclina favorablemente al que lucha San Bartolomé. Y veremos lo que sucede en esta tercera agarrada entre el destacado B del San Bartolomé, Jorge Quintero, y el luchador del Tinajo, Gumercindo Betancor. Ambos luchadores empatados a lucha y prácticamente pues, puede estar el final de esta luchada, puede ser la última agarrada o no. Para ello, Sindo debe de derribar a Jorge Quintero, de lo contrario, si es Jorge quien derriba a Sindo, pues se acabará la luchada. Está en lucha. Sindo sabemos que es un luchador que puede tirar a Quintero, pero el favoritismo lo tiene Quintero, ya que en puntuación y en todo es mejor que Sindo. Ahora, atención, que intentaba cadera el destacado de San Bartolomé, el bravo luchador del Tinajo que no se la chica, está el luchador del Tinajo intentando una de sus luchas preferidas, intentar de sacón, amagar el sacón y entrar de pardelera. Oiga, la ovación del público nuevamente. La verdad es que estamos disfrutando de un espectáculo grandioso, de una luchada impresionante, una luchada para marcar el recuerdo. Y cómo no, se la estamos llevando a través de Biosfera Televisión, la única televisión local que les lleva cada semana una luchada a sus hogares para que disfruten de este lindo deporte llamado Lucha Canaria. La verdad que Sindo es tremendo, ¿eh? Le está poniendo las cosas dificilísimas a Quintero, lo está llevando a un nivel que él nunca pensó. Este hombre es grandísimo luchador, sí, señores. ¿Cómo vive la gente? Esto es. Isidro, estamos disfrutando nosotros también. Son luchadas que es difícil que se repitan cada semana, pero la verdad es que ha sido una luchada grandiosa, una luchada emocionante, espectacular, y que todo el mundo pues está disfrutando. La verdad que la afición es increíble en el terreno municipal de Tinajo. Evidentemente apoyando a ambas aficiones, a sus equipos y también a afición que viene de otros lugares y que están disfrutando con el espectáculo. Sí, la gente está disfrutando con la lucha de hoy. La verdad que ha sido una lucha bonita. Al principio hablaste de una lucha espectacular, pero vas a tener que meter muchas, Atención, tener que meter muchas, intenta cadera, sí. Y espectacular, y señores y señores, increíble, impresionante, Dios mío de mi vida, increíble, Gumercindo Betancor, señores y señores, impresionante, no lo cansamos de decir, el destacado de San Bartolomé que admite la derrota con deportividad, espectacular, paralela de Sindo Betancor, que da en tierra con Jorge Quintero, marcador Tinajo 10, San Bartolomé 11. La verdad, Isidro, que nos quedamos sin palabras. Pepe, nos va a costar trabajo encontrar otra, ¿eh? Está haciendo una lucha donde parece que se juega algo más importante que una lucha. Está siendo espectacular. Increíble, Gumercindo Betancor, impresionante. También una de las preguntas que le hacíamos en nuestro programa el pasado miércoles, que particularmente, individualmente, que a qué aspiraba Sindo Betancor, y nos decía que a darlo todo y a intentar conseguir una clasificación, ya que es la meta que consiguen pues muchísimos luchadores, y de momento Sindo Betancor está demostrando ser un luchador que, de seguir en esta línea, probablemente pues lo clasifiquen la próxima temporada. Aún es pronto para decirlo, pero la verdad es que es increíble cómo está luchando Sindo Betancor. La verdad que está haciendo una lucha bonita. No es la primera ni será la última seguramente que este hombre haga este tipo de espectáculos en los terrenos de lucha. La verdad que está haciendo tremendo. Continúa en brega por parte del Club Tinajo Gumercindo Betancor. Reaparece por parte del Club San Bartolomé Fernando Godoy, destacado de, que ha hecho pues una gran luchada, ha dado en tierra con Calixto Rodríguez y el destacado C. Moisés Olivero. Gumercindo Betancor, que ha dado en tierra con tres adversarios, con el destacado B, Jorge Quintero, en tres agarradas. Atención, garabato de Gumercindo Betancor, se defiende el destacado del San Bartolomé. La luchada que está en la rectísima final, Tinajo 10, San Bartolomé 11. El destacado de San Bartolomé, pues al caer un luchador detrás, a intentar
aguantar los ataques de Sindo Betancor, Isidro, y veremos lo que sucede. Pues, ¿qué quieres que te diga, Pepe? Ya no se puede hablar claramente, porque lo que uno conoce de la lucha, Ulmer Sindo lo rompe. Ha sido esta noche una lucha tremenda, donde los dos luchadores, seguramente que son los dos luchadores que mejor lucha ha hecho esta noche aquí, y es imprevisible. Bueno, pues han sido amonestados ambos luchadores por pasear la brega. ...30 segundos que restan de esta primera agarrada. Bueno, de momento pasividad en ambos luchadores. Pueden caer más amonestaciones, ya que, pues bueno, no han iniciado lucha. Efectivamente, vuelven a caer amonestaciones. Acumulan dos amonestaciones en la misma agarrada. Esta agarrada, pues, va a concluir en separada entre Ulmer Sindo Betancor, Tinajo, Fernando Godoy, San Bartolomé. En su segunda agarrada, con la primera separada para ambos luchadores, Fernando Godoy, destacado de San Bartolomé, Sindo Betancor, luchador no clasificado, Clucha Tinajo. Ambos luchadores acumulan dos amonestaciones. Ulmer Sindo Betancor, que tiene toda la responsabilidad para intentar ganar esta luchada, y Fernando Godoy, que también tiene la responsabilidad de intentar de eliminarse con Ulmer Sindo o dar en tierra con él para darle el triunfo a su equipo del San Bartolomé. Veremos lo que sucede. De momento, dominando el destacado de Ulmer Sindo, que intentaba cadera. Vemos al destacado de San Bartolomé luchando muy seguro. Sindo que lo intentará. Lo intenta Sindo de tronchada. Atención. Atención, que está a punto de caer. Ulmer Sindo y a punto de caer. Godoy lo consigue en este momento. Increíble, impresionante. Dios mío de mi vida. ¡Qué espectacular el Sindo Betancor! Oigan los aplausos del público. El público prácticamente en pie, aplaudiendo a Sindo Betancor. Sin duda, el héroe, el gran, espectacular Sindo Betancor, que coloca el marcador Isidro en 11-11. Y en la última agarrada de la noche va a ser frente al luchador del San Bartolomé, Jonathan Magín. Pepe, ¿qué quieres que te diga? No hay calificativo. Es una lucha espectacular. Ulmer Sindo ha hecho una lucha que no creo que nunca se repita. Es algo que está haciendo tremendo. Tiene a la gente aquí alucinando en colores. Pierda quien pierda esta noche, Pepe, gana la lucha. Porque está haciendo un espectáculo sobre todas las cosas. Yo sé que el equipo que le toca perder siempre le queda el mal sabor, pero de aquí ganamos todos. El próximo día seguramente que estaremos todos de nuevo en los terrenos, porque esto está siendo espectacular. Con empate a 11 en el marcador se enfrentan Sindo Betancor, de momento el héroe de esta gran luchada, frente al luchador de San Bartolomé, Jonathan Magín, luchador de 27 años, 82 kilos, 1,83, sus mañas, toque para atrás y media cadera. Ulmer Sindo Betancor, que puede culminar la gesta, la gran luchada de que ha hecho esta noche, si es capaz de derribar a Jonathan Magín. Jonathan es un luchador también peligroso, un luchador estilista. Y veremos, Isidro, lo que sucede. Lo que está claro, que pase lo que pase, Ulmer Sindo Betancor, sin duda alguna, ha sido el héroe de esta gran luchada que hemos presenciado en el terreno municipal de Tinajo. Pase, lo que ganamos todos. Hemos visto una lucha espectacular. No sé al final quién de los dos o cuál va a ser el resultado, Pepe, pero ha sido una lucha buenísima. A Ulmer Sindo le va a tocar costar un poquito, porque el cansancio tiene que estar ya pasando en mella. El luchador del San Bartolomé es un luchador que está fresco. A lo mejor no tiene las condiciones de Ulmer Sindo, pero
está luchando fresco y aparte que es un luchador bastante peligroso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con él. Hombre, evidentemente Sindo está bastante mermado, ha derribado a 4 adversarios, a 4 luchadores bastante fuertes. Atención que intenta Sacón, el luchador del Tinajo. La lucha que ha sido invalidada, ya que pues caía fuera de los límites del terreno el luchador de San Bartolomé, con lo cual el árbitro pues ha acertado en la decisión. Sí, sí, lo ha tirado en el banquillo del Tinajo. La decisión ha sido la correcta. Decíamos que Sindo Betancor pues ha dado en tierra con Jesús Pérez, con Aarón Santana, con los destacados Fernando Godoy y con el destacado B Jorge Quintero. Con lo cual, gran trabajo, increíble, Comerciando Betancor. No nos cansamos de decirlo. Un luchador espectacular que de momento pues puede ganar esta luchada. Atención, intentaba toque para atrás y lo consigue. Comerciando Betancor da en tierra con Jonathan McKean. Se adjudica la primera a su favor. Sigue luchando Comerciando. La verdad que tiene un pundonor tremendo. El luchador de San Bartolomé pues intenta que no sea así, pero Urmersindo esta noche está claro que está tocado por la varita mágica, Pepe. Oigan la ovación del público a Sindo Betancor, la gente de pie en las gradas, ovacionando sin lugar a dudas al mejor hombre de esta luchada, Urmersindo Betancor. Le aplaude la gente del Tinajo, la gente de la lucha canaria y también los que saben de lucha por parte del San Bartolomé. Yo sé que siempre queremos ganar, pero la verdad que lo que ha hecho Urmersindo esta noche ha sido un espectáculo. En su segunda barrada con la primera a su favor, Urmersindo Betancor frente al luchador de San Bartolomé, Jonathan McKean. Puede ser la última barrada de la noche o puede ser que empate el luchador del San Bartolomé a lucha con Urmersindo Betancor. Ha amonestado el luchador de San Bartolomé por Ruiz Labrega. Bueno, han pegado bravo, claro, el luchador de San Bartolomé intenta que Urmersindo pues no lo domine, aunque si no le lucha pues difícilmente que pueda tirarlo. El luchador de San Bartolomé pues va a ponerlo todo, pero esta noche va a ser muy difícil que este hombre del Tinajo caiga. Bueno, pues Urmersindo Betancor pues evidentemente con la lucha a su favor, una amonestación también a su favor, a ver venir a Jonathan McKean, que debe intentarlo. Mientras quede en pie pues algún luchador, la lucha no está perdida, pero Urmersindo Betancor con la gran luchada que ha hecho y consigue Jonathan McKean, lo decíamos Isidro, la lucha no está perdida, consigue Jonathan McKean empatar a lucha con Sindo Betancor, más emoción imposible, 11 a 11 lucha, mi madre santa, qué luchada y qué final. No apto para cardíaco, sin ninguna duda, decir. Si queremos espectáculo, aquí lo tenemos. Ya no nos cabe más, ya. El espectáculo está servido. Ahora en este momento. En su tercera agarrada, empatadas a lucha, Urmersindo Betancor, Culucha Tinajo, Jonathan McKean, Culucha San Bartolomé, acumula 3 amonestaciones, el luchador de San Bartolomé, 2 el luchador del Tinajo, 11 a 11, lucha, Isidro, ¿qué más podemos pedir? Bueno, el árbitro pues ha parado esta luchada, no lo entendemos, la verdad. Pero bueno, es su decisión y hay que respetar. Sí, hay que respetar las decisiones del árbitro. No es compartida porque parecía que iba luchando bien. Pero bueno, él decidió que debería tocar el pito y lo ha hecho. Bueno, pues reanuda esta tercera agarrada. Las espadas en todo lo alto, incertidumbre. Lo intenta haciendo y la
lucha que, bueno, el árbitro ha señalado para el centro del terreno. La verdad, Isidro, pensamos que es porque caían fuera, porque pensamos nosotros, pero los luchadores caían con los pies dentro de las rayas reglamentarias, por lo tanto... Una decisión que no la entendemos desde aquí, no la puedo entender. Permite luchar y luego canta una falta. Es que, bueno, pensamos que el árbitro señalaba al centro del terreno, posiblemente porque pensó el árbitro que caían fuera, pero es que los dos luchadores tenían los pies completamente dentro de la línea del terrero. Entonces, si la lucha la considera revuelta, hubiera señalado como revuelta, pero bueno. No, señaló que habían caído fuera. Él pensó que aquello, pero caen un poco con los pies dentro, sí. Pero bueno, a decisiones del árbitro. Si caen un poco los pies dentro, Isidro, la lucha es válida. Para uno u otro luchador o si fue revuelta, ¿no? Lo que no entendemos es como el árbitro señalaba para el centro del terrero sin dar ninguna explicación, pero bueno, ahí queda ese detalle. Se reanuda esta tercera agarrada, un minuto que resta de la misma. Lo intenta Gómez Sindo, lo intenta de tronchada, intenta partir, se defiende Jonathan y es Sindo Betancourt quien culmina la gran gesta, la gran luchada que ha realizado esta noche, da el triunfo a su equipo. Impresionante Gómez Sindo Betancourt. A nosotros se nos ponen los pelos de punta. La verdad que normalmente no solemos ponernos nerviosos en la retransmisión de las luchadas, pero es que Sindo Betancourt, Isidro, ha hecho una luchada para enmarcar, una luchada impresionante, y le ha dado los tres puntos a su equipo, el Club Yatinajo. Sí, la verdad que Humersinda ha hecho una lucha buena. Ha tirado todo el equipo contrario a cinco luchadores, pero Pepe, necesitamos a los puntales en el tirado. Humersinda no va a ganar sin una lucha y luego queda mucho por delante. Bueno, a los puntales le salen las cosas mal, pero bueno, no quita la gran luchada que ha hecho Sindo Betancourt. Nosotros que intentamos de buscar protagonistas. Bueno, acaba de concluir esta gran luchada, esta impresionante luchada que hemos presenciado en el terreno municipal de Tinajo, donde se ha impuesto el Club Lucha Tinajo 12-11 del Club Lucha San Bartolomé. Estamos con dos de los protagonistas. A mi derecha, el hombre de la noche, el héroe, Gómez Sindo Betancourt. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Y a mi izquierda, el destacado de San Bartolomé, Fernando Godoy, que ha hecho también una gran luchada. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, Fernando, dabas en tierra con Calixto Rodríguez, un hombre importante de la media alta del Tinajo, y con el destacado C, con el segundo hombre del equipo del Tinajo, Moisés Olivero, y caías a manos de Gómez Sindo Betancourt en la segunda agarrada. ¿Qué impresión te llevas de esta gran luchada, Fernando? Bueno, primero que nada, felicitar aquí al compañero por la gran luchada y bueno, me voy con un buen sabor de boca porque el equipo salió a darlo todo, que es lo importante. Yo creo que el público que estaba aquí y pagó la entrada, pues salió contento porque dio una gran luchada. Efectivamente, sin lugar a dudas, ha sido una grandísima luchada. Fernando, su equipo no podía ganar esta luchada, pero bueno, como usted dice, el público salió contento y me imagino que a seguir entrenando para intentar de darle triunfos al San Bartolomé. Sí, claro, esto es entrenar día a día y superarse y nada, hasta la próxima lucha y a ver qué sale, pero contento por el espectáculo que se dio hoy aquí. La agarrada frente a Sindo, al quedarte un hombre detrás, pues me imagino que intentarías de aguantar a Sindo, ¿no? Para intentar de contrarrestarlo. Sindo te atacó en la segunda agarrada de sacón y te entró con esa pardelera y te llevó la arena. Sí, la verdad que yo estuve más pasivo, manteniendo el resultado, pero aquí la verdad que me pegó una gran lucha y él quizás lo mereció un poco más y al final se lo llevó. Hola, amigo, muchísimas gracias por atendernos y hasta otra ocasión. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, continuamos aquí con sin lugar a dudas. Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones en la retransmisión, el héroe de la noche, el hombre que ha dado el triunfo a su equipo, el Tinajo. Sindo, la verdad que no tengo palabras, impresionante tu actuación esta noche. Pepe, pues, perdón, pues estoy reventado. Pepe, que nada, que a mí, tú sabes que a mí lo que me gusta es venir a luchar, intentar hacerlo siempre lo mejor que puedo y darle al público lo que se merece, a mi equipo. Me alegro un montón que los primeros tres puntos fueran gracias a mí en parte también. Y nada, que se ve que el San Bartolomé tiene un gran equipo también, tiene grandes puntales.
Esta noche me tocó a mí, espero que no sea la única, que sigan habiendo varias noches más. Y nada, dedicárselo a la afición, a mi equipo, y que esto tiene todavía mucho recorrido, que hay muchos equipos muy buenos. Y nada, que eso, como te decía el otro día en la tele también, que me encuentro muy bien físicamente y que me encuentro muy cómodo este año aquí en casa, en Tinajo, y con los chicos y todo, que la verdad que bien, bien, pues, todo muy bien, todo muy bien. Yo lo comentaba en la retransmisión, lo que tocaba decir, lo que nos comentabas en el plató de Biosfera el pasado miércoles, y también que comentabas que dice, tengo ganas de salir con Quintero en la mucha luchada. Tú sabes que tú me conoces, que de chiquitito tú sabes que no le tengo miedo a nadie, que a mí da igual, él se ve que sale con más miedo conmigo que yo con él, porque él tiene más que perder que yo. Esta noche me tocó a mí, en el norte tiene más yo también, afortunadamente. Y yo sé que para la segunda vuelta, si salgo con ellos, me van a colgar el foco, ¿sabes? Me van a intentar colgar el foco. Bueno, sabemos que eres un luchador que no le teme a nadie, también lo comentaba yo en los comentarios con el amigo Isidro. Necesitaba esta victoria a su equipo, ya que de perder hoy se quedaba bastante descolgado. Y bueno, la verdad es que simplemente, amigo, felicitarte por la gran luchada que has realizado. Y antes se la dedicabas a la afición. Si se te queda alguien más, pues aquí tienes los micrófonos de Biosfera para que comentes lo que quieras. No, simplemente a la afición, a mi novia que está ahí también sentada, a la chinija no, porque todavía no ha salido, pues, a mi novia que está ahí sentada, a mi padre, a mi madre, a los chicos, a toda la afición del Tinajo, a la afición de la lucha canaria y Lanzarote en general. Y nada, que sigan viniendo a ver lucha, si quieren ver lucha, que sigan viniendo a ver lucha, que por favor, que sigan llenando prácticamente los campos hasta ahora, y que todas las luchas, para mí todas las luchas son una final, sea un equipo mayor, sea menor, para mí todas las luchas son una final. Estoy seguro, Humercindo, que la próxima luchada en casa, la afición va a venir más por la gran luchada que has realizado aquí esta noche, Siendo. Nuevamente, felicidades, amigo, y a seguir entrenando y a darlo todo por tu equipo, el Tinajo. Muchas gracias a ustedes y espero que la próxima lucha siga más gente y la otra más y más y más. Y así que esto es Lanzarote es pequeña y que corra la voz ahí. Y nada, y felicitarlos a ustedes por el programa tan grande que tienen, que la verdad que esto es muy bonito, ¿sabes? Ya que alguien saque esto aquí en Lanzarote, la verdad que es muy bonito. Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes. Bueno, pues eran las palabras de dos destacados, el destacado de del San Bartolomé, Fernando Godoy, destacado de, y no destacado, pero sí destacadísimo de esta luchada, héroe de esta gran luchada, el luchador Humercindo Betancourt, que le ha dado el triunfo a su equipo. Nosotros que vamos despidiendo esta retransmisión y lo hacemos con nuestro invitado Isidro de León. Bueno, Isidro, la verdad es que a mí ya me quedan pocas palabras que decir. Es increíble la gran luchada que hemos presenciado. Creemos que toda la afición que ha sido cita aquí la veíamos en varias ocasiones levantándose de las gradas, que hacía tiempo que no se levantaba, ovacionando a los luchadores, sobre todo al héroe de la noche como fue Siendo Betancourt. Y como no, pues todos nuestros telespectadores habrán disfrutado con esta grandísima luchada que hemos presenciado en este terreno municipal de Tinajo. La lucha ha estado bonita. La verdad que Humercindo ha hecho un espectáculo de esta noche tremendo, pero en términos generales la lucha ha estado muy bien. Ha sido una lucha competida, de mucho pundonor, una lucha atractiva donde al final los espectadores no sabían a qué aplaudía, porque había que aplaudirle a todo. Esta noche había que aplaudirle a la lucha y a Humercindo en general, porque ha sido el que más luchadores ha tirado. Pero la lucha en líneas generales ha sido una lucha espectacular. Lo que está claro, Isidro, y seguro que la afición va a hablar de esta luchada durante algún tiempo, ¿eh? Sí, yo antes se lo contaba a uno ahí, yo me acuerdo cuando uno más pequeño y hablaban de esos grandísimos equipos a nivel de Canarias y siempre había un luchador medio bueno donde un día salía al terreno después de haber caído todos los luchadores de su equipo y tiraba 4, 5, 6 hombres. Humercindo hoy ha hecho más o menos lo mismo. Ha sido una lucha buena, yo vuelvo a repetirlo. Humercindo ha hecho una buena lucha, la lucha ha estado bien. Al Tinajo le tienen que aparecer un poquito los puntales si quiere tener el nivel y lo que los espectadores esperan, su afición espera. Esperemos que a partir de hoy ya se abra la lata, Humercindo ha dado el paso de gigante y que la próxima lucha los puntales del Tinajo tenga a su altura, claro. Bueno, amigo Isidro, muchísimas gracias por atendernos en los comentarios, amigo. Como siempre, ha estado fenomenal y hasta otra ocasión, amigo, que seguro que acudirás a mi llamada. Pepe, nos prestamos siempre, no hay ningún problema, estamos en ello. Muchas gracias, sí. Bueno, pues eran las palabras de nuestro comentarista. Nosotros que vamos despidiendo esta retransmisión, se la hemos llevado a través de Biosfera Televisión, desde el terreno municipal de Tinajo, la gran luchada que hemos presenciado, donde se ha impuesto el Club Tinajo, Perforaciones y Sondeos La Cañada
al Cruz de San Bartolomé 12-11. La próxima cita, nosotros nos vamos al municipio de San Bartolomé, desde el terreno de lucha Feluco Paz. Les vamos a llevar a través de Biosfera Televisión la luchada que va a enfrentar al Cruz de San Bartolomé y al Cruz de Unión Norte de Aría. Dos buenos equipos con dos con grandes luchadores en su fila, que esperemos que también posea una gran luchada. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos una cita a partir de las 10:30 de la noche en Biosfera Televisión, Manos a la Arena en directo, donde analizaremos la jornada. Vamos a analizar detenidamente esta gran luchada con protagonistas que tengamos para la ocasión. Desde el terreno municipal de Tinajo, esperando que hayan disfrutado de esta gran luchada, que esta noche podemos decir que seguro que lo han hecho. Nos vamos, pero antes les decimos hoy con una alegría inmensa, con una alegría impresionante, porque ha sido impresionante esta luchada, que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.
Perforaciones y Sondeos La Cañada patrocina este espacio.